Quieto, Carlos, ahí. Muy bien, ya tenemos uno. ¿Qué era, uno de los de abajo? Ahí, 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 ya tenemos uno. Ya dos Hostia. Miércoles sin uno. Va a ser mucho, ¿eh? No, el otro día no pescasteis esta zona, lo que yo te decía. Bueno, yo, joder, yo casi me reviento. Tú quieto ahí, Richard, que estás en buena zona también. Pero tú pusiste aquella piedra, allí no vale. Vale donde está Carlos. Mira, si mojas. ¿Pero dónde te picó, Carlos? ¿Aquí debajo del puente o al fondo? Ahí para el fondo. Sí. Bien, 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 Carlos, bien. Bueno, tiene que salir, pero ya tenemos uno, por lo menos. Venga. Sí, señor. El primero de la temporada. Una historia, perda tiempo. Hombre, si tuviera bien la cosa, era para sacar el cupo, ¿eh? Bueno, bueno, con paciencia, vamos a ver. Porque ya. Llegáis lo que diga todo el mundo. En esta zona hay muchísimos amigos. Ahí está Carlos trabajándolo. Se veía que lo hay que matar, ¿no? Con la... El mismo. No, bueno, la caña va trabajando. Uf. Mira. No es muy grande, ¿no? No, no. ¿Qué cojones, tío? Tres y pico, calculo yo. Mayuco. Mira, 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 ahora está subiendo uno para arriba. Sí, sí, bajó Íñigo. Bajó Íñigo. Vale, bajó Íñigo. Tres y pico, calculo, sí. Aquí, debajo del puente, apoyado. Ahora está aquí. Sí, sí. ¿Pero él qué hace? ¿Tira para arriba, para abajo? No, él, bueno, puede hacer otro, puede subir a la corriente, puede aguantar abajo a pincho hasta que canse. Mira, ahora está nadando para arriba, ahora está subiendo. No lo tenemos ahí debajo del puente. Ese Parker. Míralo, míralo, ahí está. Ah, 4 kilos y los pesa, ¿eh? Igual, sí, sí. Lo que pasa es que se venció pronto el tío, el momento. Vete a la playita, Íñigo. Mira, mira, ahí sube un salmón. Mira, no lo ves subir entre los muelles. Salmón. Es que estaba mirando por acá. Como no miras dónde ni puta idea, tío, ¿sí? No, 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 ahora venía ahí con los salmones, con los muelles, digo, metido entre los muelles. Sí. Ese. No me pones las botas, ¿veis? Es unos vagos. Mira, uno allí está ya, no está entregado casi, ¿no? No, bueno, todavía. ¿Crees tú que se vence? Para abajo ya, pero... ¿El que tira para abajo, dices? No. El salmón, tío. No, no, mira, míralo allí, míralo allí. Hostia, pero raro, porque picó, le picó atrás en el pozo. Y es un salmón que debería estar más descansado. O sea que, bueno, debería luchar más. Lo que pasa es que no es muy grande. Un salmón de 4 kilos, como mucho, por ahí. Y hay que esperar, ¿no? A que esté vencido. Hombre, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, no, todavía, mira, 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 mira. Todavía hostia, le va a pegar alguna carrera. Hostia. Bueno, Íñigo, estoy grabándolo, ¿eh? Un ganchero un poco peculiar. Pero hay que grabarte. Hostia, Charlie. Íñigo, métete con dos cojones ahí. Métela, bájala, bájala más que te lo acerca él. Espera, que igual no está tan. Cuidado, cuidado, señor. Tan vencido todavía. Para anticiparnos. Guapo. Muy corta esa cadera, tío. Ese es Pitiñén, ¿no? Bueno, bueno. Es un aparato bueno, ya. Baja, bájala en el agua, métela en el agua. Que él si ve que la metes. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué guapo, tío. Y hay otro allí, ¿eh? Pues no, esos son muelles, eso. No tengo ni puta idea. Hostia, qué diferencia. Bueno, no, hombre, hay diferencia. Mucha diferencia. Bueno, hay muelles como bestias, ¿eh? Pero bueno, como un salmón no. Un salmón mucho más gordo. A ver, métela, profundícela, Íñigo. Déjala, eso, déjala ahí metida ya, porque si no la ve y... Mira los muelles, cómo marcharon. No, ya te dije yo, que aguanta mucho más. El salmón es un pez muy fuerte. ¿Qué sedal pone? ¿Un 20 y pico, un 22? ¿El qué? ¿El sedal? No, no, más, más. Calma, calma, Carlos, no hace falta que lo metas, déjalo que... Claro, hombre, déjalo que canse, si está bien prendido. Que tampoco hay prisa. A ver si por hacer el tonto lo enredáis en la sacadera y lo perdemos. No,
más. Ahí está, bien Íñigo, bien. Ese ganchero con esas, vaya vadeadoras Íñigo, vaya vadeadoras. Mirad qué vadeadoras tiene. Muy guapo, sí señor. Un salmón, es un salmón siempre. Sí, sí, sí. Carlos, ¿cuánto calculas? ¿Cuatro? ¿Cuatro y cinco? Sí, sí, no, no es tan pequeño. Muy guapo, sí, señor. Bueno, tú ya cumpliste, ¿eh, Carlos? ¡Hala! Ahora, Íñigo, quita la vadeadora esa y ponte a currar. A ver. Sal, ven para acá, Richard, tú también. A ver, ahí estás en un sitio guapo, sí señor. Ponte como el Peter. Ahí, mira para acá. Y lo tenemos, ¿eh? Calculamos, fue ganando peso según fue saliendo el agua. Déjame que te haga una foto, Carlos. ¿Eh?